En este canal ya te he hablado de todo un poco, incluso debes tenerle miedo a tus sueños. Y en este caso, vamos a hablar otra vez de los sueños. Actualmente, del 2020 para acá, hemos experimentado o hemos visto un gran crecimiento en el mundo del terror, para ser más específicos, en las creepypastas. Ahora, para ser aún más específicos, en los sueños. Ya ni siquiera en tus sueños estás a salvo. Ahora sí, hablando en serio, el trauma core. No digas esto en tus sueños. No hagas tal cosa en tus sueños. Ahora pasamos al dream core, que no tiene mucho en especial. Regularmente es ocupado por gente estética, pero eso no le quita lo extraño, lo perturbador, diría Dross. Bueno, el Dreamcore es muy, muy nostálgico. Y sí, da miedo, créeme. Al ver una de esas imágenes, si eres una de esas personas, créeme a lo grande, a lo que es más grande de lo normal, créeme, te va a dar mucho miedo. Regularmente en el Dreamcore se encuentran sitios extremadamente grandes. Son demasiado grandes o exagerados de lo que se ven las cosas en realidad. Por ejemplo, podemos ver casas en un inmenso campo, como en medio de la nada. Casas vacías, sombras grandes, manchas, ojos hiperrealistas, edificios, animales, personas, más ojos hiperrealistas, de un tamaño extremadamente exagerado, incluso tilines de gran tamaño, pero con una temática de nostalgia, como con un filtro de VHS de los años 90. Regularmente salen muy pocos personajes, ya que el Dreamcore se concentra más en lugares para dar una especie de experiencia de nostalgia o de algún lugar liminal. Este tipo de imágenes que estás viendo no dan tanto miedo, depende la persona, como te lo digo. Algunas personas lo confunden con el trauma core o con los backrooms, cuando en realidad es algo más simple que eso. A diferencia de los backrooms y de otras creepypastas acerca de los sueños, aquí no hay entidades muy específicas. Bueno, ¿y por qué dan miedo? ¿O por qué están en este canal? Bueno, el miedo puede ser por el Valle de lo Inquietante, aquellas cosas o lugares que quieren ser familiares para nosotros, imitar lo nuestro. Dan miedo, o pueden que den miedo, ya sea que, como son lugares muy comunes que podemos ver en películas, y tal vez como su nombre lo diga, sueños, se nos hagan familiares, como si ya hubiésemos estado ahí. Yo tengo una especie de teoría. Si has ido a esos salones infantiles de gran tamaño, te darás cuenta que tienen gran similitud con este tipo de imágenes. Lugares muy coloridos, con una iluminación vaga, ya que regularmente quieren ahorrar en luz y tienen como dos o tres focos en un gran salón. Ahora, esos lugares vacíos se ven extraños. Un lugar donde está pintada Blancanieves, Bob Esponja y Dora la Exploradora, de noche, créeme, se ven muy, muy aterrador. Ahora, este tipo de imágenes replican eso. Agarran una imagen muy alegre, le ponen un filtro de VHS. Tal vez le pongan dos filtros más para que la imagen se vea un poco estirada, extraña o exagerada. Y colocan en la imagen un ojo hiperrealista o algún personaje muy sacado de lugar. O ponen a un personaje
que te puede inquietar. Sí, y eso es el Dream Core. Sí, es un poco decepcionante, la verdad. Tal vez por esto, este video es un poco cómico, entre comillas. Pero bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que el siguiente video sea un poco más serio. No olvides suscribirte y activar la campana para más videos de terror. Nos vemos y no olvides sonreír.